Has llegado al sitio arqueológico Huachimontones, un asentamiento prehispánico de estructuras circulares donde la historia de nuestros ancestros es palpable en cada roca y bajo la sombra de cada uno de sus árboles. Antes del descubrimiento de este y otros asentamientos en la región, se pensaba que en el occidente no se había desarrollado ninguna civilización, en comparación con el centro y sur de México, donde anteriormente se habían localizado pirámides y estructuras monumentales. Es por esta razón que el descubrimiento de los Huachimontones significó la recuperación de lazos culturales y estableció una nueva perspectiva histórica hacia una de las primeras civilizaciones en todo Mesoamérica. La audiodescripción que estás escuchando contiene información puntual sobre el sitio arqueológico y el centro interpretativo Huachimontones Phil Weigand. Fue desarrollada en el verano del 2019 por la Secretaría de Cultura de Jalisco como una iniciativa por la inclusión de las personas con discapacidad visual dentro de su agenda cultural. La grabación se compone de 5 secciones, incluyendo la que estás escuchando en este momento. La segunda contiene información sobre la tradición Teuchitlán. Una tercera narra el descubrimiento de las ruinas. La cuarta incluye detalles sobre el sitio arqueológico Huachimontones. Y la quinta y última está dedicada al Centro Interpretativo Huachimontones Phil Weigand. Te damos la bienvenida y esperamos que disfrutes esta experiencia. Te encuentras a 60 kilómetros al oeste de la ciudad de Guadalajara, justo en el municipio de Teuchitlán, que colinda al norte con el municipio de Tequila, al sur con San Martín de Hidalgo, al este con Tala y al oeste con Amatitán. La región Valles es considerada una de las más fértiles en el país por sus zonas lacustres, su cercanía con el volcán de Tequila y por ser el escenario ideal para la siembra de maíz, sorgo y caña de azúcar. Dentro de la región Valles, todavía es común encontrarse con yacimientos de malaquita, ópalo, cuarzo y principalmente obsidiana, un material volcánico delgado, brilloso y con mucho filo que fue utilizado como artefacto y como arma por la tradición Teuchitlán. La tradición Teuchitlán es el nombre que se le otorgó a una sociedad que supo habitar, aprovechar y optimizar los recursos de su entorno a través de un sistema agrícola de terrazas y del cultivo en chinampas, es decir, balsas flotantes cubiertas de tierra en las que se sembraban hortalizas y flores. Siendo una zona lacustre, se puede llegar a oler el árbol de copal, encontrar algunas variedades de cactáceas y sobre todo escuchar con el viento el movimiento de las hojas de los guamúchiles, guajes y guásimas enraizados en su tierra. También al ser una zona tan fértil y llena de vida, es común encontrarse con algunos reptiles como iguanas y serpientes, mamíferos como venados, jabalíes, coyotes y conejos, pero sobre todo, escuchar insectos como las chicharras en los días más calurosos del año.